la pandemia ha incrementado de forma importante las compras online. Como consecuencia de esta tendencia, también han aumentado los robos a través de Internet. Por este motivo, la Organización de Consumidores nos da unas claves para proteger nuestras tarjetas de ladrones y de ciberdelincuentes. En primer lugar, no hay que acumular tarjetas, debemos tener solo aquellas que vayamos a utilizar. Además, evita apuntar el número secreto y si sospechas de que alguien puede saberlo, mejor cámbialo. Algunas entidades nos permiten desactivar o apagar nuestra tarjeta cuando no la estamos usando. Otra opción es restringir las operaciones. Explora las opciones que te ofrece tu banco y encuentra la más adecuada para ti. Además, debes tener en cuenta que el PIN solo se utiliza para verificar la identidad en los comercios físicos y en los cajeros automáticos. Este número nunca se pide en las compras online. Al hacer una compra en una página web, también debes asegurarte de que se trata de una conexión segura. Y al comprar desde el móvil hay que evitar hacerlo conectado a través de redes públicas o desconocidas. Por último, podemos optar por las tarjetas de prepago para evitar sustos. De este modo podemos recargarla solo con el saldo necesario para cada compra.